Zapatista. Zapatista. Jueves 17 de octubre de 2013. Diario de Yucatán. Alarma en el centro. La stevia puede ser un cultivo innovador y muy rentable para Yucatán. El norte, Monterrey. Destapan caos en finanzas de Nuevo León. La Auditoría Superior del Estado destapó un desorden en el manejo financiero del gobierno de Nuevo León al revelar anomalías que rondan los 14.135 millones de pesos por 342 irregularidades detectadas. La Jornada de Oriente, Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública confirma 6 muertos y 6 lesionados por la explosión de la gasera. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Estatal desmintió la versión dada a conocer ayer en la tarde por varios medios de comunicación locales, asegurando que son solo 6 y no 8 los muertos provocados por la explosión de la planta de gas Tomsa la tarde del pasado lunes en Chachapa, municipio de Amozoc de Mota. El sitio de Torreón, Coahuila. Sube violencia en la región. Los homicidios dolosos muestran un aumento en la primera quincena de octubre en comparación con la primera mitad de septiembre, en la comarca lagunera, según datos de las delegaciones de La Laguna de la Procuraduría de Justicia de Coahuila y la Vicefiscalía de La Laguna de Durango. El Imparcial, Hermosillo, Sonora. Se registra incendio en Mercado Municipal número 2. Al menos 4 locales del Mercado Municipal número 2, ubicado en Monteverde y 12 de octubre, se incendiaron alrededor de las 21:30 horas, lo que provocó una intensa movilización de seguridad. AM León, Guanajuato. Acuerdan liberar carreteras. Las autoridades estatales y los agricultores inconformes con los precios de los granos alcanzaron anoche acuerdos generales que propiciaron la liberación de distintas autopistas que permanecieron bloqueadas durante más de 30 horas.